¿Qué pasó? ¿Que se escondió? ¿Trancó la puerta? ¿Eh? Ay, hombre. Ay, Dios. ¿Qué, cómo que están acabando? Acabando, le hice un morito tormento. Ajá. Y la loca quería darme. Ay, hombre. Sí, Ah, pues si le quería dar moro, está bien. Tiene que estar ahí todavía. ¿Le quería dar moro? Si la, no, que me quería dar. ¿Moro? No, que me quería dar como una tabaná. Ah. Ah, Lo no. halló poco. Eso es relajando. Bien. Dime, amor. Le hice un morito a ¿Cómo todo. está? Bien. Ya. Te hice un morito y quería darme. ¿Y la cama que te mandé? La cama. Sí. No, está bien, no ha llegado. ¿Cómo que no ha llegado, chicha? Eso hace mucho yo lo mandé. Voy a ver para que vea. ¿Eh? No, no ha Una llegado. cama para última. No, no ha llegado. Es ahí le mandé pintura, le mandé sábana, le Nada. mandé un inodoro. ¿Tú estás haciendo tu necesidad bien? No, ya está aliviada. Ah. Ella no ha llegado a esa cama. ¿Cómo que no? No, por Dios santo. Pero desde que yo vine se la mandé. Por Dios santo, mi hijo. Ven. No. No ha llegado. ¿Cómo va a ser? No, no ha llegado, mi hijo. ¿Cómo? No, no, pero vamos a orarle a Dios un chin para que llegue. Sí. Porque como... Bueno, ¿No Dios está ahí? mío. Última. La Bueno, mi cama. Sí. padre Dios. Oh, sí, usted Pero no la la vieja, la cama. nueva. Bueno, mi padre Dios, te pido Así. que me le ponga esa cama a mi gente en la mano Ajá. para que me la traigan. Así. Ayúdamelo y ampáramelo. Así es. Defiéndamelo de todo lo malo, porque esta gente, cuando yo menos me lo Oye, esas espero, están. oraciones suyas llegan de una vez, Cuando, mire. mírala ahí. Miren, le llegó Ay, pues, una mírala ahí. cama nueva para Ay, última. sí, una cama nueva. Nuevecita de Te paquete. salvaste. Ay, hombre. Te salvaste. Sí. Va. Se salvó, sí. Va a dormir cómoda. Cómoda. Mira, y te vamos a pintar la casa de una vez. Tiene que darle espacio a los muchachos que van a trabajar ahí. Y vamos a comprar unos pollos allí arriba para comer. ¿Ya que usted cocinó? Yo hice un morito ahí ya. Si ustedes quieren, yo le doy. No, voy a comprar pica pollo allí. Comprar pica pollo. Ah, que usted no ha cocinado, dice. Sí. Que las halló poco. Ah, Y justo así ver pues lo vamos a comprar carne. Y justo ver la platina que le di. Justo ver la platina y las halló poco. Ay, hombre. Las halló poco. Ahí no podía entrar. Ayer quería yo entrar para ayudarle a limpiar, para limpiarle ahí, no pude entrar. Mire cómo está esto aquí. No pude entrar. Un inodoro, una sillita, una Ay, mesita. sí. Para que ella esté cómoda Oh, también. sí. Sí. Ven, única, ven, a recibir. Ven, ven, ven. Sí, ese de último. Comadre, hágame el favor, me le dice a Salvador por ahí que venga acá. Que usted está Pero pegado de él. ustedes lo pueden dejar ahí en el camión, creo yo. Y ya cuando vaya a montar, apean, bajar la pintura, bajar la escoba, lo que van a trabajar. Ay. Vamos a ver lo que vamos a cambiar. Sí, pues. Ay, mi padre, Venga, doña, mi deme el madre, mi microfonito. Dios, Ay, sí, caramba, qué tú bueno eres que. bueno. Aquí no me dan el lugar y entonces los de fuera vienen a traerme. Bueno. Ay, sí, yo acompaño, me lian para. Mi niña, vamos a ver cómo arreglamos esto aquí. ¿Cómo la arreglo? Ay, padre amado. Ábreme ahí. La puerta, sí. hijo. Perdón. No, tú no. La puerta. Así ya. Sí. Ah, para que salga bonita. Ajá. Esa cama es tuya ahí. Oh, sí. Y vamos a pintar esto aquí. A pintarla. Y te traemos una silla para que te Ay, sientes. Perdón, hijo. Estoy malosa. ¿Está malosa? Sí, pero no. Abre, abre, abre. Sí. No, déjalo, déjalo. Abre la puerta, abre la puerta. Abre. Ajá. Abre, abre. Me Hay voy que a ayudarte. Recortar un chino, hijo, estoy malosa. No, 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 pero vamos a sacar eso ahí. Te sí. acuestas aquí afuera. Que entra. Ellos te lo ponen afuera. Ay, sí. Virgen de la Altagracia. Y te traemos un inodoro. Bueno, estos tigres van a que se pongan trapo en la cosa. Ay, Dios mío. Y esto se oh, rompió de sí. tú haces chiqui chiqui. No. ¿Tú no hacías, no? Pero está muy roto eso. Ay, esto lo vamos a cambiar, mi gente. Ya ustedes están viendo el antes y el después lo van a ver más ahorita. En el video vamos a poner los nombres de una persona que
Regaló esta cama, miren cómo está eso, ahí debe haber gusanito por ahí. Ahí vamos a ver si podemos poner un inodoro para que ella haga sus necesidades. Wow. Tremendo, tremendo. Ah, pues no te di en comida, es verdad. No, hijo, no. Está vacía. No, no, aquí no se ha hecho. No, no le haga, no la trate mal, no. Porque ya se no. Dele, te toma, vamos a traer pica pollo ahora. Toma, mira, lo vas a romper. Te vamos a traer pica pollo ahora cuando nosotros vamos a comer. Tiene un granito de arroz en la boca, varón. ¿Ella? Sí. No, eso fue que le cayó del cielo ese calentón de arroz. Eso no fue que ella no le dio hoy comida. Ayer iba derecho para esperar. No, hija, ella no cocina. Vengo, que, no. Agarra esto. Este celular. Que ella no cocina. No, no te quiere cocinar. No. Oh, oh. Ni un cafecito te hace. No, no. Ella no te da tu gusto. No, nada. No sabiendo que tú eres la ultimita. Sí. A ti es que hay que darte todos los gustos aquí. Claro, hijo. Tú eres la más chiquita. Así mismo. ¿Y la niña está para la escuela? Está para la escuela, se fue. Ah, ya. Ok. ¿Y el varón? Está ahí en la casa. ¿Está aquí? No sé. ¿Está aquí el varón? No. ¿Chicha? No, está en el liceo. Ah, pero yo nunca he visto el varón. El varón está en el liceo. Ok. Y ah, eso que van a traer futuro para acá. Vamos, vamos, a sacar todo eso, vengan. ¿A sacar? Sí, ven, 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 todo eso disparate. Ah. Y búsqueme una mujer para que le lave la ropa de ella. No. No, no, venga, venga, que es nosotros que vamos a trabajar. Usted no, usted nada más va a mirar. Ay, sí, ay, que yo traje a mis trabajadores. Ay, que, vaya, Leo, vítase. Vaya lo que ustedes se van a poner. No, es que si se lo dejamos a usted, usted no la cambia. Si le dejamos esa cama a usted y esa cosa, usted no cambia eso, sí. Ese cambio radical. Sí. ¿Y te quiero llevar al salón? Te van a traer una cama. Sí. Para que te ponga los moños. Pero tiene mucho moño. ¿Qué sí, mujer de Dios? ¡Dijo de Dios! ¡Dijo de Dios! ¡Venga, bachuque ahí! ¡Oh, oh! No, no, dijo la otra cosa que le dice a veces. Eso está bien por usted. Se ganó 100. Ay, mira cómo. 100, por eso. Por decir de Dios. Sí, por decir de Dios. No, es que ella mienta a Toño y a toda esa gente. Y hoy mentó a Dios. No, no, no. Pues el que se porta bien hay que darle. Tenga 200 ahí. En los bolsillos tengo hecha. Sí. Sí, en los bolsillos ahí para que la vivata. Usted está saliendo grabada, está hablando de los vecinos suyos. Sí. No. Oye, que dijo que sí. Sí. Vayan con Dios, hijo. No, no, no te metas, que vamos a limpiar eso. Eso lo vamos a pintar. Ay, no, hijo, yo no puedo limpiar eso. Yo soy que lo voy a limpiar eso yo. Eso es de yo trabajar y de jugar. Sí. Dame 10. No. ¿Lo guardaste? Oye, aquí hay una que quiere la cama tuya, ven. ¿Ella? Ven aquí, una mujer que quiere la cama tuya. ¿Quién es? ¿Quién es que la quiere? Se mandó. ¿Tú le vas a esa cama a esa mujer? No, no se... ¡No me cierre ahí, compadre! Que es que vamos a trabajar. ¡No! Es que va a entrar a casa, la cama. No, no, no la vamos a entrar así, no, eso lo vamos a limpiar, compadre. ¿Dónde está Salvador? Ven, Salvador. Ven, que me va a ayudar. Esa casa no es tuya. Enfócame allá. Ustedes en vez de venir a ayudar a la vecina, lo que están esboceando, vengan, que la necesitan. ¡Ay, mira! Salió el moñoñón. ¡Ay, hombre! ¡Ay, mi madre! Está grabado. Se le vienen los senos y todo y la matrícula. No traigan galletitas. ¿Eh? ¿Galletitas? Hoy no traímos, ¿no? Está bien. Pero te dimos 200 y tú quieres ver, cómprala, comadre, en la que vamos. ¡No me entre para allá, compadre! Me va a pisar el piso, que está trapeado. Pero que te lo vamos a arreglar, compadre. Sí, está bien. Pero ven, eso, siéntate aquí afuera. Sí, al paso. Hijo, al paso. No, qué mala está tú, no te comas eso. Saca eso. Sí. Busca la luz, Leo. Está bien. Ay, yo me llamo Leo también. Ay, hombre. Mira, vinieron la mujer y ayudar también. Cualquier cosa a la que se pase, tú le das un ecobazo.
¿Te pasó la escoba ya? Última. Pero no vaya tú a mudar a un marido para acá después que tengas la cama bonita. No, hombre, hijo, yo no hago eso. No. No. Déjenmela tranquilita. Después que el pai me saludó, yo mal nunca he hecho eso. Pasa a la cantina. Pasa a la cantina, ¿se ven? La cantina, sí. Ah, pues la van a entrar acá. No, pero ahora no. Vamos a limpiar todo eso. Pero ella tiene su ropa ahí. ¿Quién me la puede lavar? Hay 500 para lavarle la ropita. La que sirven. Ay, es que yo me voy. Vamos al trabajo. Ven, salud, ¿no ven? ¿Sabes que esos tigres están locos hoy? ¿Están locos? Sí, están como aloqueteados. Quita eso de primero. Los pagos. ¡Vamos allá, compadre! Un cambio radical. Vamos a poner ahí. Ah, sí. No queremos público mirando ahí, trabajando. Vengan, cojan sus guantes y denle para acá adentro. Que aquí no había nadie cuando yo llegué. No, venga. Coge una escoba. Las ropas de cojín de ella. Báñate, que va para la escuela. Aquí afuera hay que barrer también. ¿No hay más saco? Sí, tenemos otro saco ahí. Pero busca una manguera para que echar mucha agua. Sí, vamos a barrer. Ven, enfócame a la varona que está aquí mandando. Venga, enfócame. ¿Qué debemos hacer, varona? Venga. Es muy bueno mandar. Venga, coge una escoba. Vamos, a trabajar. Aquí un recogedor, cualquier cosa. Eso es. La ropa que ella se pone. ¿Y dónde está la que ella usa? ¿Dónde está la ropa que ella usa? No se le pueden botar su ropa que ella usa. ¿Cuál es la que tú usas? Esa misma que está ahí. Ajá. Mira quién llegó, ven, Hernández, mira quién llegó. Lo más lindo que tiene la casa. Hola, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo te sientes? Yes. ¿Cómo te sientes que le vamos a hacer un cambio radical al hogar de tu madre? ¿No te gusta la idea? Sí. Ya. Le traímos una cama y le vamos a pintar su cuartico. ¿Cómo se dice? Ahí tú te vas a poder acostar con ella también, si ella está limpiecita, ¿verdad? Y relajar. Ella es bien inteligente. ¿Le podemos comprar un televisor? ¿Tú crees que ella lo ve? ¿Y un abanico? Sí. Ya. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Erika. Mira, Erika, hay mucha gente que quieren que tú te vayas a vivir con ellos. ¿Tú te atreverías a dejar a Magallal? ¿Y a dejar a Doña Chicha? ¿Y que para irte para Nueva York? Nunca, ¿verdad? Después dile a esa gente, no, ay, no, va a llorar, no llore. Le digo que no llora. Es mentira. Es relajante. Ella es muy inteligente. Vamos, seguimos, mi gente. A veces yo digo que ella no parece. Ven, que ella me está hablando de. Ven. Bueno. Conmigo te lo vamos a sacar. Pero ya salió. Ahí sí ella va a salir. Chicha, ¿cómo se siente usted que le estamos haciendo este cambio radical a su hija? Mire, no me digan ni eso, porque me siento en la gloria. Me siento que Dios que me perdone, pero que me le den a ustedes
si que a 400 no, años. No, 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 yo no quiero tantos años para vivir, sí, no, chicha. Sí. Por eso yo voy a estar como un viejito. No, ¿cómo va a ser? Y la soguita no va a prender. Y si ustedes se mueren, ¿cómo lo espero? ¿Y quién está vivo si la soguita no prende? ¿Y si me se mueren, cómo lo espero? Chicha, mejor deme 50 y que la soguita prenda y que no se apague. Bueno, que prenda la soguita, pero también que esté vivo. Que prenda la soguita, sí, pero también que esté vivo. Ay, hombre, yo se lo dije en secretico, pues yo creo que sí, ellos lo escucharon. Y yo te ve que yo creo que, mire, Dios que me perdone, perdóname Dios, te pido el perdón. Ajá. Porque lo que iba a hacer ahorita era de verdad, no era de mentira, se lo voy a decir a usted mismo. Sí. Lo que yo iba a hacer ahorita no era de mentira, era de verdad. Se iba a tirar del puente. El hombre está acabando por donde quiera. Mira, esta muchacha que es mi primer hermano. ¿Cuál hombre? El otro loco está acabando, está explicando todo por ahí. Ah. Y vinieron. ¿El que vimos con la goma? Sí, ahorita vinieron. Yo no supe ni lo que era. Ah, pero lo vimos calibrado por ahí, no por supe el camino. No supe ni lo que era que iba a hablar. Y le hablé muy mal a una mujer ahorita que no supe ni lo que era que le iba a decir. Y ahí, mire, hice un pensado y una vaina. Sí. Me parece que ya usted y mire sabe cómo, la letra. Mire cómo Dios le manda, sí, ya bendiciones. Usted que, ya usted que sabe la letra, tiene que saber lo que pensé. Pensé que ahí arriba están vendiendo unas pastillas que son de habichuela. Dicen que son pastillas de habichuela. Y yo pensé ahorita, coger mi camino calladita la boca y no, ya comprar dos. No, no. No, no piense eso. Y pues, mire, que ojalá no me quede aquí eso mismo muerta, mi hijo. No, y no por esa eso niña que me cayó atrás. ¿Cómo te va a pensar? Ella estaba pensando envenenarse. Es lo que ella dijo. Cuando iba a llegar la parte que iba a llegar, me dijo compré esa niña, ¡mamá! No. ¡Mamá! Me abrazó la machita, mire, volví a usted tratar. Ha llegado hasta ahí, no. Pero no, mire, no es fácil, aguanté. Pero es un cuento de eso que usted tiene, que siempre no tiene un cuento. Yo no sé para yo dónde no creo está en él. Eso. Yo no sé para dónde no, que lo está voy por ahí abajo. Sí, ese loco está acabando, va a cortar, va a haber que coger dos cadenas para, tengo que mandar con una cadena gorda que hay. Sí. Ya eso es lo único que tengo que hacer, mijo, y darle comida y amarrar. Trancarlo en el cuartico. Sí, no, aquí, mira, ven a ver, que ya te mira, ven a ver. Eso es lo que hay que hacer, que hay que mandar a comprar una cadena de esa gorda. Ok. Para ponerlo ahí, mijo, y darle todo ahí amarrado. Yeah. Dime, hueco. Dímelo. Estamos bien. Estaba allá. Sí. Mira, le estoy arreglando la habitación a última. Sí, está bien. ¿Tú vas para allá ahora? Sí, yo voy para allá, sí. Ok, ¿tiene hambre? Tengo hambre, sí. Ve que los muchachos van a cocinar, que te den un mulo. Que dije yo, que dijo el dorado, tú le dices. Ya tú sabes. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que tú estás medio revoltoso, me dice última. No pasa nada, estamos bien. Ya. Sí, estamos bien. Ok, ¿cómo que tú te llamas? Yo me llamo Ramón, sí. Ramón. Me llamo Ramón. ¿Y el carro está bueno? Está bueno, mi primo. ¿Prende? Está bueno, depende, mi primo, está bueno. ¿Y si te compramos una pasola, tú dejas eso? Sí, mi primo. ¿Una sí pasolita para moverte? Sí, mi primo. Ah, no, pues vamos a hacer eso. Pues ya tú sabes, para adelante, sí, un placer. Primo. Ve para que te den arroz de chicha. Sí, el reloj. Está bien, sí. Ah, pues tiene un reloj de oro. Una caja de bola. Ay, hombre. Sí, ya, adelante. Sí, la agarré. Ah, no, pero ese cuartico lo cerran, ¿y de quién es? Ese de que usted está mentando ahí de Salvador. Ah. Ahí, ay, pues lo dejó la mujer. La lo botó, un, se le fue con otro. No, un día está bien con él y un día está mal. Él dice, ay, que está así mejor. Está allá y está aquí. Es que la soguita dice que no está levantando muchacha, mucho. Muchacha, cállate la boca. Y el día que nos haya que darle. Ay, hombre. O sea, que el trabajo, pues entonces si yo le doy 500, se manda para ella, llévase. No, no, le da algo, pero se queda con su parte. Ya, diga, varón. Él trabaja en un camión. El día que nos haya esos 100 pesos en el camión, te ya no se pone para. No, es así. La vida es así. Tú sabes que las mujeres son libres. Vino a ayudarnos, varón. Venga, coja la manguera. ¿Un martillito? Sí, un martillito. Sí. Y si falta más cemento. Ah, no compramos los. ¿No venden clavos por aquí? Sí, venden. Para arreglar el zinc. Ponerle un zinc ahí. Sí, clavo de zinc. Dame el cambio que tiene. Tenga, varón. ¿Quién lo puede ir a comprar los clavos? Ok. ¿Está de acuerdo, Salvador? Media libra de clavo de zinc. Grábalo por si acaso. Pues,
Y vamos a decir, no vuelve. Él hace el cloro en el camión. Y hay mitolín. Y trajemos una pata de que dan olores. Yo quiero limpiar aquí afuera también, recoger toda esa basura por aquí. Entonces, Coquín, yo te voy a dejar con Salvador aquí y yo voy a avanzar, ¿oíste? Está bien, está bien. Sí, ya tú aquí resuelves. Pintura para allá. Los zinc, mira, son esas endijas hay que taparlas, de la gotera. Tú lo mochas donde tenga que mochar y Salvador que te dé la asistencia. Que tengo que llegar a San Juan. Ya tú sabes. ¿Se sienten bien ustedes, niñita? Que, sí. Sí, que le van a hacer eso a esa muchacha. Ah, sí, se sienten bien. Varón, usted quede por aquí. ¿Usted se siente bien que le estén haciendo eso? Muy bien, ayer. Porque están haciendo esto esta muchacha aquí. Que sí, es necesario. Sí, cuídase los monos. Felicitamos a ustedes por eso. No, adiós. Dios que hace eso. Adiós también. Sí. ¡Vamos! Eso es. Esto está quedando nítido. ¿Cuál es Leo que usted ve? Leo, ese moreno, ese, el del poloche rojo. Ay, yo estoy riendo. El que tiene el as en la mano. Moreno, mira para acá, ve. Para que te vean. Andamos con Leo ahí, Coquín allá. Por ahí está Wellington. Detrás de la cámara está Hernández. Y un personal de aquí que nos están sirviendo de mirones. No, no, pero no es por ti que lo estaba diciendo, era por él, por aquel. No, tú estás trabajando bien, chacha. Y si tenemos que ayudar, ayudamos. Claro. Sí. Había un sucio del carajo. ¿Es el novio suyo? ¿Y cuál es el hueco? Venga acá, varón. Venga acá, pues yo estaba por conocerlo. Usted era el que le hacía chiqui chiqui a la última. Venga acá. Varón, pero no se mande. Pero venga acá, varón. 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 ¿Es verdad? Sí, del papá de los hijos. Ey, para acá no venga ni que hablar, que usted dijo que no, que el papá de los hijos se había muerto. Y mírenlo aquí, donde apareció. Es mentira, es mentira. Venga. Pregúntale a la niña a ver quién es el papá. Ahora me llama. ¡Niña! Ven acá. Ahora me llaman. Erika. ¿Quién es tu papá? ¿Verdad? Varón, ¿usted es papá, verdad? Sí, es verdad. Pues yo estaba relajando. Ay, hombre. ¿Y el Carmo? No, no, pero eso no es nada. Mire, usted tiene una hija que vale oro. Pero no es que tiene la hija. ¿Eh? ¿No le da nada? Ni 5 quiere. ¿Ni para un café? Porque que no haya ni para él. Pero... ¿Es que hable la verdad? Pero la hizo. Ni para un café, nada más que se hizo. Él hizo... hizo nada más que... Hizo wiki. Hizo wiki wiki. No, y este la... No, pero... mire la muchachita que le dio, su compañera. La niña. Y dice ella, tan buena que ella con él. Usted dijo que se iba a ahorcar antes de ayer y ya por la niña no se ahorcó, entonces le hizo un bien. Por ella misma, por ella misma. Ah, pues le hizo un bien. Por ella misma. Sí. Ay, hombre. Mire, pisó una mierda. Relajando, relajando. Ay, yo qué sé. Relajando. Relajando. Sí. Para hacerle chiste al público que estamos aquí. Sí. Ay, hombre. Ah, llegan los clavos. Parón, pero es el pasaje. Tranquilo. Pa los zinc. Coquín, mira los clavos aquí, Coquín. Sí. ¿Me va a cambiar el zinc? A tapar una gotera, esto es un contón. Entonces, Coquín, ven, acércate aquí. Que me tengo que ir. Coquín. Ven, acércate aquí. Sabes que ella es dura. Vamos ya. Tengo que avanzar. Esos 1,000 es para la comida. Estos 2,000 es para la gente que te ayuden, que estén ayudando, que estén fajados. ¿Dónde sabes, Salvador?
tú se lo sabes, sí. Tú se lo repartes. Está bien. En parte, al que más trabaja, le da más. ¿Me entiendes? Okay. Y si faltan más ahorita, cuando yo venga, entonces le resuelvo con más. ¿Me entiendes? No hay problema. Entonces, lo de ustedes, lo resolvemos más ahorita. Está bien, no, tranquilo, tranquilo. Allí están cocinando unos pollos. Si no, una de estas mujeres, usted la pone a hacer unos fritos. Ah, no, perfecto. Con salami. Nítido, ustedes resuelven ahí. Está bien, mi hermano, está bien. Ah, con no, 1,000 pesos, un locrio Paco Fit. Sí. Chacha. ¿Cómo de Paco Fit? Un locrio de pollo. Ay, sí, ay, de pollo, sí. De pollo, sí. Vamos a salir por cámara, mamá. Aguante. Que me, ven, 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 que me estaba topando. Eso es suyo. ¿Y yo? ¿Cuánto hay ahí? No, si no sabe cuántos son, no me lo llevo. Porque te secretean por allá, tú no sabías. Coge 100, coge 100 y le da 400 a Chicha. Dile muchas gracias. ¿Me entiendes? Tú se lo vas a dar todo a Chicha para que lo fume de tabaco. ¿Ella lo fuma? No. Ah, no, pues está bien, si es para comer arroz. Ve, llévalo para que no se te pierdan, ve. ¡Ay, Hueco, está comiendo! ¿Y qué fue lo que tú le hiciste a Hueco? ¿De que le diste una pedra? No. Es el papá de los niños, ¿verdad? Pero me dejó comprar ropa última para que ni lo conoce. Mira, te calentaste conmigo entonces. Ni lo conoce. ¿Es el papá de los niños? Tú tienes que mudarlo ahora porque ahora tú vas a estar cómoda. Para que esté feliz. ¿No quieres? Que me dicen de refresco, mujer. Déjela tranquila, déjela tranquila. Que me dio un ching, yo no sé su prima. Déjela tranquila. ¿Y no le diste ni a la niña? Ah, pues está caliente contigo. Bueno, mi gente, nos vemos en la próxima. Yo bajo ahorita. Así quiero que lo ayuden. Doña, ¿y usted? Mire, aquí se llevan el ace, Coquín. La doña en una funda. ¿Quién se va a llevar ese de aquí? ¿Eh? Doña, doña, pues usted, a usted a mí me, me trata suave, porque yo vi que a uno le mentó hasta la... ¿La qué? Que Dios le bendiga, doña. Amén. Para adelante, un placer. Dios le bendiga más.